Muy buenas a todos. Damos comienzo a este programa especial Palma, Pasión y Gloria, aquí en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Nos encontramos en víspera de un domingo muy especial dentro de nuestra cuaresma, en el que celebramos el domingo de la Etare. Se encuentra con nosotros la hermana mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza, que celebran en este fin de semana el pregón de romería y el domingo celebran la función principal de regla. María Dolores, muy buenas noches. Buenas noches. Como bien os decíamos, es un fin de semana en el que la hermandad exalta la gloria a Nuestra Señora de la Cabeza, pero muy en especial esa romería tan importante y la más antigua de nuestra tierra, que se celebra anualmente en el Cerro del Cabezo de Andújar. Palma del Río disfruta de su hermandad, que es filial a la de Andújar, y María Dolores pues nos va a contar un poco cómo se va a desarrollar este año las fiestas en Andújar. María Dolores. Pues según parece va a ser un año normal. Hemos estado dos años, un año sin ir, otro año que solo pudieron ir dos representantes de cada hermandad, y este año, el día 12, hubo una asamblea general y según parece todo va a ser normal como siempre. El viernes harán la presentación en Andújar, el sábado hay la presentación en el cerro ante la Virgen, por la noche el rosario y el domingo pues la misa y la procesión. La misa, si llueve, es como siempre, dentro y solo pueden entrar tres miembros, pero eso es que siempre que llueve es así. Y si no llueve, pues será allí al aire y participará todo el mundo. Según parece, lo único que este año no va a haber son los trinitarios que van en la anda, por el tema de que no echen cosas y cojan y suelten y los niños y demás, pues es lo único que no va a haber. Si la cosa no cambia, si todo sigue igual, según parece va a ser así. Si hay algún cambio, pues será pues que la Virgen no salga en procesión y entonces 15 miembros de cada hermandad pues pasarán por delante de la Virgen y ya está. Pero vamos, eso lo dan como caso extremo si la cosa subiera mucho o algo. De momento no. En un principio parecía que no iba a haber ni presentación, ni rosario, ni nada de eso, porque el que estaba un poco reacio era el resto del santuario, que no quería que se hiciera nada en lo que es la iglesia, pero después de reunirse con el obispo de Jaén, dijo que nada, que todo para adelante. Así que esperemos que después de la Semana Santa no suba mucho el COVID y que nos deje a nosotros hacerlo todo. Bueno, pues su hermana mayor, María Dolores Muñoz Prada, nos anuncia a todos los palmeños la romería de Nuestra Señora de la Cabeza, aquí ante su titular, Mariana, que se encuentra pues preparada y ataviada en este magnífico altar que ha preparado la hermandad para estos días grandes, donde, como bien volvemos a repetir, la hermandad pues celebra su pregón de romería y su función de regla. María Dolores, ¿qué destacaría de este fin de semana? Bueno, pues destacar lo primero, el pregón. Tenemos un pregonero que, como bien dice el dicho, el refrán o lo que sea, a la tercera va la vencida. Este pregonero desde hace dos años, el primer año no pudo venir porque estábamos todos, nadie podía salir de su casa. El año pasado, porque él, aunque es sevillano, vive en Murcia y por los cierres perimetrales y demás, tampoco pudo venir. Y tuvimos que preparar un pregón deprisa y corriendo para no quedarnos otra vez sin pregón. Lo hizo, como ya todo el mundo sabe, lo hizo la vicehermana de la hermandad, que lo preparó en dos meses y todo el día discutiendo conmigo. Y al final pues salió bien, o por lo menos yo lo viví bien. Pero vamos, este año va a ser un pregón que yo estoy, a este pregonero lo vi yo de las primeras veces que lo vi pregonar, lo vi en Sevilla, de los primeros pregones que yo fui. Y dije, este tiene que venir a Palma.
Digo, y por fin, este año está aquí en Palma. Y además con una presentadora de categoría, porque su amiga es amiga nuestra, fue la primera mujer que pregonó aquí en Palma la Virgen, la segunda que dio el pregón, se llama Inma Cali, y la otra vez fue Inma pregonó y Álvaro la presentó, y ahora va a ser al revés. Él va a pregonar y ella lo va a presentar. Y espero que veáis que yo no exagero, que no va a defraudar a nadie. Bueno, pues nada, este pregón tendrá lugar el sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de la Asunción, y el domingo a las 12 de la mañana esta función de regla, donde los nuevos hermanos pues le serán impuestas la medalla y la hermandad pues renovará todos lo que son sus juramentos y sus cargos. María Dolores, enhorabuena por este magnífico altar, por estos cultos que se celebran aquí en la parroquia de la Asunción, por supuesto pues en un domingo y en un fin de semana muy especial en Palma del Río, donde también pues tenemos en la agenda pues varios actos cofrades pues que poco a poco iremos anunciando en este especial programa Palma, Pasión y Gloria. Muchísimas gracias, María Dolores. A vosotros. Como bien nos anunciaba la hermana mayor de la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza, este fin de semana Álvaro Carmona López será el pregonero y el encargado de saltar las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Cabeza, fiestas de romería en honor a la Santísima Virgen. Se encuentran con nosotros María Victoria Bejarano Muñoz, vicehermana mayor de esta hermandad. Buenas noches. Buenas noches. Y Álvaro Carmona López, pregonero de esta fiesta en honor a Nuestra Señora de la Cabeza. Buenas noches. Buenas noches, señores. Bueno, pues María Victoria, cuéntanos después de estos días de trabajo por aquí por la parroquia, cuéntanos un poco qué nos encontramos en este altar efímero en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza. Bueno, pues como siempre el altar predomina el color rojo, resaltando la realeza de María, y un exorno floral, pues que ya que, como bien decías tú antes, estamos en el Domingo de la Etare, el Domingo de la Alegría, pues nos salimos del rojo de la Pasión de Cristo y el morado de Cuaresma, y le damos pues un poco de alegría a nuestro altar y a nuestra parroquia. Vemos una parroquia completamente engalanada, igual que lo hace en el mes de octubre, cuando celebra su triduo y su función principal. Si Dios quiere y este año pues todo marcha bien, al igual que, como bien nos anunciaba la hermana mayor, tendremos romería en el santuario de Andújar. También tendremos aquí pues la fiesta principal en honor a la Virgen de la Cabeza, pues que se celebra en el mes de octubre tras un triduo. La Virgen pues procesionará, si Dios quiere, por las calles de Palma del Río. Pero en estos momentos, concretamente en este cuarto domingo de Cuaresma, nos encontramos celebrando su función de regla y este magnífico pregón. Álvaro, adelántanos algo de este pregón. ¿Cómo asume esta responsabilidad como pregonero cuando te lo propone esta hermandad? Bueno, esto es un pregón con historia ya, ¿no? Porque yo vine la primera vez aquí en el 2016 y llevamos una serie de años de, bueno, queremos que venga, y cuando por fin cuadra la fecha, ¿no? Pues estaba muy contento, ¿no? Con ella, con este grupo humano que está haciendo tantas cosas. Y cuando quedan exactos 15 días para el pregón, aparece un estado de alarma, que era una palabra que no conocíamos ninguno de nosotros, que venía en la Constitución, pero que nunca se había utilizado. Y de buenas a primeras, pues el pregón se cierra, terminado, y ha sido un pregón que tiene pues 2 años y mucha espera, ¿no? Pero eso es muy bonito, porque al final el pregón, yo, si quieres que te desvele algo, exceptuando una pequeña parte, sigue siendo el mismo, porque es un pregón a la Virgen de la Cabeza. Yo entiendo la idiosincrasia de la hermandad de Palma del Río, que es una hermandad que sale a la calle en octubre, que es una hermandad con sus reglas, con su función, con sus cosas, pero es una hermandad profundamente mariana, profundamente devota, y sobre todo que está muy enlazada con una hermandad que conozco yo mucho, como es la de Sevilla.
Por lo tanto, en el pregón de mañana sábado lo que va a haber es mucha Virgen de la Cabeza, que ha sido la estampa con la que hemos rezado durante estos dos años, y va a haber pues mucha profundidad sobre la Virgen, ¿no? Cualquiera que me conozca sabe que yo en los pregones no... El tema de la adjetivación profunda y desmesurada no es lo mío, ¿no? Yo voy a intentar que todo el mundo se acerque a la Virgen de la Cabeza y que la gente que no conozca a la Virgen de la Cabeza se haga de esta hermandad, la conozca más, y creo que esa es la función del pregonero, ¿no? Pasarlo bien, estar aquí, tener un recuerdo, pero ayudar también a la hermandad a seguir creciendo y a hacerse de las hermandades grandes de Palma del Río. Muy bien, Álvaro, ha destacado esas palabras tan importantes como mañana hablaremos de la Virgen de la Cabeza, la Virgen de la Cabeza y la Virgen de la Cabeza, ¿no? Acercar esa Virgen al pueblo y que el pueblo pues se acerque cada vez más a la Virgen para que esta hermandad pues crezca como lo viene haciendo desde su fundación ese 13 de mayo del año 2010. Tenemos constancia, por supuesto, que la devoción a la Virgen pues es mucho más antigua, ¿no, María Victoria? Así es. Por leyenda, por historia, como lo queramos llamar, parece ser, porque digo parece porque no hay documentación escrita, al menos que nosotros la hayamos visto, pero ya se habla de una hermandad de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVI. En su momento, Manuel Muñoz Rojo, historiador, cronista de nuestro pueblo, que todo el mundo conoce, nos hablaba de una documentación escrita que él vio en el santuario, pero bueno, en estos últimos años, con los cambios que ha habido tan accidentados de rector, pues todavía estamos a la búsqueda y captura de ese documento, pero todavía no lo hemos podido conseguir, por eso te digo que parece ser, pero que todavía no lo hemos visto. Pero el que sí está constatado es pues que en el año 52, en el 1952, se funda una hermandad y en el 54 pues llega la imagen que todavía conservamos. Esa hermandad, pues como ya todo el mundo conoce, se pierde a finales de los 70 hasta 2010, pues que se vuelve a refundar. Tiene ese parón de prácticamente unos 4 décadas, 40 años... donde la hermandad pues se ausenta de su actividad y demás, pero la Virgen siempre estuvo en la parroquia. La Virgen pues todos siempre la hemos contemplado en la parroquia, sin hermandad, y gracias pues bueno ...a esta equipo de fieles y de devotos a la Virgen de la Cabeza, pues se recupera la hermandad, se crean sus estatutos, sus primeras reglas, y la hermandad pues comienza a trabajar. ¿Cuándo hace su primera salida la Virgen? Pues la primera salida fue en septiembre de 2017... fue 7 años después de su fundación. Entonces ha sido una salida muy preparada. La gente piensa que algunas cosas no salieron de casualidad, pero yo puedo asegurar que no, que esta hermandad, y además los que me conocen personalmente, los que me conocéis y los que lo sufrí, sabéis que yo soy bastante cuadriculada y que dejo pocas cosas al azar. Entonces fue algo muy, muy preparado y muy meditado. Muy bien, pues como el buen hacer de esta hermandad, ¿no? Que ya todos pues la conocemos en nuestro pueblo, poco a poco pues va creciendo, poco a poco va calando en el corazón de los palmeños y por supuesto pues de otros pueblos también de la comarca, que se acercan hasta la hermandad para que estén con ella, pues no solo en sus días grandes en el pueblo, sino pues también son muchísimas familias las que peregrinan con esta Real Hermandad al Cerro del Cabezo, y desde aquí pues aprovechamos para hacer un llamamiento para la romería de este año, para que Palma del Río peregrine a esa romería tan importante que se celebra anualmente en Andújar, a los pies de la Morenita. María Victoria, me gustaría que destacáramos de este altar algo y que no pasáramos por alto, y son las banderas. ¿Cuál es la importancia de las banderas en las hermandades de la Virgen de la Cabeza? Bueno, las banderas es una insignia propia de las hermandades de la Virgen de la Cabeza, porque en sus orígenes, allá por el 1227, cuando la Virgen se aparece al pastor y se comienza a celebrar año tras año sus fiestas en el Cerro del Cabezo, y las hermandades de los pueblos más próximos a Andújar empiezan a peregrinar, pues no existía la figura del estandarte. Entonces lo que representaba a cada pueblo eran estas bandejas, que originariamente estaban hechas con lo más grande que tenían estas personas en su casa, porque
Hay que destacar que la mayoría de la gente que se acerca a la Virgen de la Cabeza son familias humildes, entonces lo más grande que tenían en sus casas, como te decía, pues eran las colchas de sus camas. Entonces con esas colchas hacían estas banderas, de ahí el tamaño que tienen, y iban pues a rendirle honores a la Virgen. Entonces es una insignia que es característica de las hermandades de la Virgen de la Cabeza, por, sobre todo por su tamaño. Y además, perdóname, José Luis, con un verbo que solamente se utiliza en la Romería de la Virgen de la Cabeza, es el tremolar de banderas. Las banderas no se ondean y no se mueven, las banderas se tremolan. Se tremolan. Es decir, que es el verbo, y entonces es un verdadero arte la persona que tremola esa bandera, porque además tiene unos ritos, tiene unas reglas, y eso pesa. O sea, que la persona que lo lleva tiene bastante mérito. La verdad es que en Palma del Río, pues la primera vez que pudimos ver cómo tremolaban esas banderas, pues fue en esa magnífica procesión, que yo siempre la llamaré extraordinaria, aunque fuera una procesión de carácter ordinario, que se celebra a nivel anual, pero fue esa primera procesión pues donde todos pues pudimos contemplar por primera vez cómo esta hermandad, pues en su desfile procesional, venían de otro pueblo a tremolar estas banderas, pues que son tan características de las hermandades de la Virgen de la Cabeza. Pues con esto nos despedimos, María Victoria. Invitamos, por supuesto, pues a todo Palma del Río y la comarca a venir a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en estos días grandes del pregón a las glorias de María Santísima de la Cabeza, ese pregón de romería a cargo de Álvaro Carmona López, y que será presentado por Inma Cáliz aquí en esta parroquia a las 8 de la tarde el sábado, y el domingo a las 12 de la mañana la función principal de regla. Con la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza nos despedimos en este especial Palma, Pasión y Gloria.